Estamos ahí trabajando con la generación de la carpeta de investigación. Advertimos de que la conducta realizada por la persona es una conducta que pudiera ser grave. Entonces, derivado de ello, vamos a judicializar el asunto por probablemente el día de hoy ya se esté llevando ante el juez de control. Son unas lesiones que no comprometen la vida, sin embargo, sí son unas lesiones que tienen una gravedad que nos permiten reducir a lo mejor hasta la posibilidad de una tentativa de homicidio y ahí la necesidad de tener que actuar para judicializar el asunto. Hasta ahorita solamente de los datos de investigación salen, es una cuestión contextual, entre ellos hay por ahí algún grado de filiación y derivado de ello los problemas salen.